E

¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchísimo gusto. Eh, mi nombre es Jimmy Martínez. Los voy a acompañar esta noche en, en, en la conferencia informativa previo al inicio de las clases que están programadas, pues, este lunes 22, ¿verdad? Entonces, eh, tengo entendido que son aproximadamente 40 participantes. Solo vemos 21, incluyéndome. Entonces, vamos a, a dar unos minutitos mientras los demás se conectan. Eh, pues bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a ver un video. Miren, eh, este programa en el que ustedes se están inscribiendo, en el que están participando, es un programa que es financiado por INSAFOR. Es un programa que no genera ningún tipo de costo para el participante ni tampoco para la empresa. Sin embargo, el hecho de que mencionemos que es algo que no está generando ningún costo. No quiere decir que sea algo malo, al contrario, es un programa bastante bueno, es una oportunidad bastante grande que ustedes tienen. Eh, en sí, la inversión que se está haciendo para que ustedes puedan participar por módulo es de 71 dólares con 99 centavos. Eso es lo que está invirtiendo Insaforb en que ustedes tomen esta capacitación como tal. Entonces, hay que ponerle gana, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, Insaforb es una institución formadora, una entidad pues gubernamental que forma a los salvadoreños en diferentes tipos de programas. Entonces, les voy a compartir, no sé si logran ver este videito que estamos en YouTube, parte de las cosas que INSAFORP, pues está haciendo por nosotros. Así que miremoslo mientras le damos espacio a que la demás gente se conecte. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAPOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAPOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAPOR presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo OIT y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra la mujer. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos. Y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: Manual de convivencia, Protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, Lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, ahí estaba el video eh, representando, pues, parte de, de lo que está haciendo el INSAFOR por la sociedad, por la población salvadoreña, ¿verdad? Como tal. Ahora sí, vamos a iniciar ya con la presentación específica del programa. Me confirman, por favor, si pueden ver la, la presentación. Ahí estamos. Ok. Bueno, pues el programa en el que ustedes están inscritos es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Vamos a aclarar que es una modalidad en línea o con uso de herramientas tecnológicas, le llamamos. Entonces, dentro de esta modalidad de en línea, les voy a explicar un poco más a detalle cómo es que funciona el programa y en qué consiste. Posiblemente nosotros sabemos que son clases en línea y que quizás tenemos que estar conectados a través de zoom, pero qué más hay que hacer que nos van a dar acceso a alguna plataforma? hay algún manual que nosotros tengamos todo ese tipo de cosas. Vamos a estarlas abordando dentro de esta conferencia. La idea, es dejar la mayor cantidad de, de cosas claras, ¿verdad? Que son cosas bien sencillas. Vamos a mencionar principalmente el objetivo del programa. Mencioné que el Programa Nacional de Inglés por el Trabajo tiene por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. Ese es su objetivo, ¿verdad? Ahora tenemos la meta del programa. Vamos a mencionar que la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Ahí ya depende de cada quien, ¿verdad? ¿Cuál es la meta personal que tenga? Si se lo están exigiendo en su trabajo, ¿cómo para poder ascender al, al siguiente cargo, ¿verdad? O si es conocimiento general o si a ustedes les gusta, cada quien tiene su objetivo como tal. Entonces, eh, el programa como tal, pues sí, está dirigido más que todo a personas que son cotizantes al Seguro Social, a empleados dentro del sector privado. Eh, puede ser también ONG, todo y cuando se cumple un proceso de inscripción previo, ¿verdad? Que consiste en llenar un formulario de inscripción, solicitar el apoyo al área de recursos humanos o capacitaciones, obtener firma y sello, etcétera, ¿verdad? Es un proceso que ustedes creo que lo han hecho. Ahora, el programa va dirigido para cualquier nivel organizacional dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? De que puede participar. Alguien que sea cargo operativo, mando medio, gerente, representante legal o hasta el dueño de la empresa como tal, ¿verdad? Entonces, todo y cuando cumplan los requisitos que anteriormente comentaba, el programa está abierto para cualquier persona que desee aprender. Ahora vamos a ver esta primera lámina que menciona acá cómo funciona el programa. Es lo que les comentaba, si bien sabemos que es una clase en línea. Eh, pero ¿cómo funciona? Pues como punto uno, nosotros tenemos acá que usted puede aprender a su ritmo en cualquier, en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, ya sea una tablet o de preferencia una computadora. Como punto dos, puede accesar a su curso, realizar diferentes tareas como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Y como punto 3, puede participar en las clases programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y compañero de clase. Entre paréntesis, ahí menciona que puede conectarse desde un dispositivo móvil, tablet o una computadora. Ahora, no es obligatorio el hecho de que se tienen que conectar de una computadora, pero... Si tienen computadora o una laptop, conéctense desde su ordenador porque da una sensación mucho más diferente a que estar con el teléfono. De hecho, es más fácil hacer como transiciones de pantalla, abrir un documento, etc. Es más cómodo para trabajar, para estudiar. Entonces, no es que sea obligación, pero si tiene computadora, hágalo desde ahí, ¿verdad? Si no, pues de su móvil, no hay problema. Ahora, en el transcurso de la presentación que, que estamos viendo ahorita, yo voy a ir abriendo un espacio como para poder solventar dudas o consultas que posiblemente ustedes tengan. Entonces, eh, después de esta lámina, vamos a abrir el, el primer espacio. Acá de prestar atención y vamos a ver esto que nosotros lo nombramos estructura del programa. Dentro de este programa, vamos a mencionar que tenemos tres niveles, el nivel principiante, nivel intermedio. Y nivel avanzado. Sí, ustedes están iniciando en el nivel principiante 1, pero cada nivel tiene 6 módulos. Por ejemplo, tenemos acá nivel principiante, todo el nivel principiante tiene 6 módulos y cada módulo tiene una duración de 40 horas clases. Al final, haciendo la suma de las 40 horas clases por 6 módulos, tenemos el total de 240 horas clases. En el nivel intermedio funciona igual, seis módulos, pero la diferencia es que acá son 50 horas clases y en el avanzado también son 50 horas clases. Esto se da porque los contenidos son, llevan mucho más tiempo y no se logran cubrir en cuatro semanas. Entonces se tratan de cubrir en cinco semanas como tal. Y acá tenemos la duración total que son 300 horas clases, igual en el nivel avanzado. Ahora lo más notable acá son las 10 las horas adicionales que lleva. Ahora el nivel principiante son 6 módulos y cada módulo, cada, eh, cada, cada nivel eh, tiene un módulo. Por ejemplo, usted está en nivel principiante, módulo 1. Luego pasan al principiante, módulo 2, principiante, módulo 3, 4, 5 y 6. Lo que da la pauta a que ustedes logren comprender de que el programa es modular. Por cada módulo que ustedes tienen que cursar, eh, tienen que realizar un proceso de inscripción con el apoyo de recursos humanos al área de capacitaciones dentro de su empresa. Desde ahorita les menciono, nosotros realizamos este proceso de inscripción anticipado con un, más o menos un lapso de tiempo de dos semanas. Es decir, ustedes van a tener eh, su segunda semana de clases y nosotros ya estamos realizando la notificación de reinscripción. ¿Por qué se da esto? Porque eh, nos vemos en, en el caso de que es una logística interna que nosotros manejamos. Primero, porque hay empresas que se tardan en enviar documentos y aparte de eso hay trámites que nosotros tenemos que hacer para poderle brindar la continuidad del programa sin necesidad que tengan que esperar dos, tres semanas. ¿verdad? Entonces, eh, eso nos caracteriza a nosotros de que la formación que damos es continua. Es decir, terminamos un viernes, posiblemente lunes o a más tardar un martes, miércoles. Ustedes están iniciando el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces es por eso que hacemos esta solicitud de documentos con dos semanas de anticipación, ¿verdad? Ahora el apoyo ustedes lo tienen por parte de nosotros y el personal eh, administrativo inglés corporativo que les está apoyando constantemente. Si usted necesita ayuda, para que Recursos Humanos mande documentación. Solo lo hace saber a la persona encargada, al gestor, y ellos con todo gusto les estarían apoyando. Entonces, ahorita, no sé si alguien de casualidad tiene alguna duda o consulta para poderla solventar e ir avanzando en los siguientes temas que vamos a ver. Ahí sin pena, no hay problema. Yo les ayudo, les respondo. Por ahí, Hola, me... buenas noches. Hola. 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 Hola, buenas noches, mucho gusto. Eh, una consulta, el día de hoy me cae un correo donde me decía que como que activara, no sé, me daba una opción. Posterior a eso me decía que ingresara mi correo electrónico y mi contraseña. Lo hice, pero me decía que eran incorrectos. Entonces no sé qué tan eh, importante es que haya podido o no haya podido este, eh, ingresar, Entra. ¿verdad? Porque sí me registré, pero uh -huh. no pude entrar con mis datos. Ok, perfecto. Eh, Marcela, ¿verdad? La, la invito a que se quede a, al final de la, de la conferencia. Ahí vamos a, a ver parte de, de qué hacer en el caso de la activación de nuestra plataforma. Posiblemente un error eh, de correo electrónico, pero no es algo que no se pueda solventar. Entonces, vamos a tomar nota de ello y con todo gusto le vamos a brindar ayuda el día de mañana, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Me comentaban ahí que se escucha entrecortado. No sé si, si es cierto o solo es una persona que me escucha así. se escucha cortado no, realmente no. no, ok vaya, de acuerdo bueno, entonces vamos a continuar la verdad esto no es nada complicado esto es curso de lo más fácil todo lo que vamos a ver la idea es que eso ¿verdad? Es que quede bien clarito entonces vamos a continuar denme un segundo que perdí la lámina. Aquí está. Ahí estábamos, ¿verdad? Entonces ya vemos la estructura del programa, tres niveles, principiante, intermedio y avanzado. Este es un camino largo por recorrer porque son 18 módulos con un total de 840 horas clases. Pero, ¿cómo es que funciona en sí? Nosotros hacemos una asociación entre los módulos con meses podemos mencionar muchas veces de que cada módulo tiene una duración de un mes y en efecto les explico por qué. Vamos a mencionar acá siempre en la parte de duración que los niveles básicos tienen una duración de cuatro semanas. Las clases son de lunes a viernes y un único horario de 8 de la noche a 10. Entonces, por eso es que dura un mes aproximadamente por módulo. Ahora, los niveles intermedios, ahí sí, dura un mes con una semana adicional, ¿verdad? Entonces ahí se va extendiendo un poquito más. Pero en, en promedio, más o menos nosotros hacemos la comparación, que son eh, 18 meses de capacitación completa para que ustedes logren alcanzar el 80-90% metiéndole ganas, ¿verdad? Aprendiendo de una manera autodidacta, no solo con las clases, sino que poniendo el empeño, pues las ganas que se requieren, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no es el 100%? Pues eso lo, lo habla un nativo, ¿verdad? Alguien nativo en el idioma inglés. Entonces, se puede llegar a eso, sí, pero hay un proceso que también se debe de recorrer. Ahora, no solo porque yo me inscribí voy a lograr eso. Hay que conectarnos, hay que practicar. Hay que estar siempre en clases participando para lograr ese objetivo, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la, de la lámina de duración. Y vamos a pasar a esto que se llama recepción de enlaces. Posiblemente el día de mañana. Como trabado, cortado. Ok. <coughs> Ahorita sí. Bueno, ahí está. Estamos viendo recepción de enlaces. El día de mañana les va a llegar eh, una notificación que es importante para nosotros y para ustedes. Esto nosotros lo llamamos recepción de enlaces. Acá dice: por, medio de, por este medio le remitimos el enlace para las videoconferencias, entre paréntesis sus clases, de su grupo, las cuales se inician este lunes 22 de agosto de 2022. Por favor, a confirmar de recibido este mensaje. Eso, Seguido de eso, uh -huh. encontramos un enlace, o eh, sí, es un enlace para que ustedes puedan registrarse, hacer como un preregistro en Zoom con su nombre completo, correo electrónico, y eso le da el beneficio de que usted se inscribe a las clases. Al final, solo tiene que ingresar el meeting ID y la contraseña, que es genérica. Que se les va a mandar por correo para que ustedes tengan el acceso a las clases. Ahora, importantísimo, todo esto que estamos viendo en pantalla va a estar habilitado durante el curso esté activo. Una vez el curso esté finalizado, posiblemente los enlaces ya no sirvan. Entonces, para que tomen en cuenta. Ahora, suele confundir eh, pues el primer día de clases que, que algunos se conectan con el enlace que recibimos. O que recibieron, perdón, para la conferencia que tenemos ahorita. Pero este enlace automáticamente, ahorita que yo termine, más o menos a las nueve y media de la noche, eh, una vez yo dé por finalizado el enlace, queda, se elimina. Entonces ya no va a funcionar. Para que ustedes borren ese correo y se enfoquen en el que van a recibir, que es este que estamos viendo en pantalla. Ahora vamos a ver los detalles que, 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 que están en el correo. Esta información principalmente especifica el horario. Aquí vamos a encontrar que el horario es de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Vamos a encontrar que tenemos el nivel principiante módulo 1. Tenemos acá un código de grupo. Encontramos el nombre del profesor. Encontramos grupo WhatsApp y tenemos la lista de reproducción de YouTube. Aquí hay algo que es importante, este código que estamos viendo acá, eh, nosotros lo usamos primero para, es una lectura administrativa, por ejemplo, G1C significa que es el grupo número uno. Tenemos acá P1, que es principiante 1 del mes de marzo del año 2022. Este mismo código que estamos viendo lo van a encontrar en el chat de WhatsApp. Y también lo van a encontrar en la playlist de YouTube. Entonces, para que ustedes conozcan el código de su grupo, ¿verdad? Por eso le mandamos eso por ahí. Ahora, en el grupo de WhatsApp, acá es importante, nosotros no agregamos a nadie a los grupos, no es obligación. Sin embargo, eh, yo les recomiendo que sí ingresen a ese grupo primero porque nosotros ahí hacemos notificaciones de carácter administrativo. Y alguna información relacionada a las clases, el profesor se las comparte, entonces es una herramienta que nosotros usamos y claro que es de carácter académico, nada más, ¿verdad? Entonces aquí fácil, ustedes nada más tocan el enlace para unirse al grupo y automáticamente se unen. Después van a encontrar la lista de reproducción de YouTube en donde van a tener acceso a las clases que fueron... Eh, grabadas un día anterior. Por ejemplo, la clase de ahora, el día de mañana a las 9 de la mañana, eso ya tiene que estar cargado dentro de la playlist. Esto es por si a usted se le complicó estar en punto, ¿verdad?, a las 8 y unos minutitos tarde y quería como ver qué vieron, ¿verdad? En esos minutos, usted tiene la opción de ir acá y ver la clase grabada, ¿verdad? Ahora, esto no le genera puntaje de asistencia. Lo que sí genera es que usted esté todo el, eh, la conferencia, verdad, o en tiempo real, al menos conectado. Ya si usted ve algo pregrabado ahí ya no le genera asistencia. Después de eso vamos a encontrar un video que es tipo tutorial de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Seguido encontramos una nota que dice que debe de ingresar con el correo que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica la cual es 12345. Encontramos el enlace de la plataforma y si usted es de las personas que le gusta leer, pues acá le dejamos un enlace que es, aclara un poco más todo lo que yo estoy comentando, ¿verdad? Pero creo que ahí es opcional si ustedes lo ven. Así que vamos a vamos a ver un video Vamos a ver el video de cómo hacer la activación de la plataforma de aprendizaje. Y después de eso, vamos a abrir un espacio nuevamente para eh, dudas o consultas. Así que denme un segundito, solo busco el video. como inglés corporativo. En este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle. Enter. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal, vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok, entonces el proceso de activación de cuenta. De ok, entonces después de hacer la activación de cuentas, se fijaron el proceso es bien simple. Eh, luego que les llegue la información que estábamos viendo que va a ser por medio de correo, eh, ustedes tienen que ver el video, ahí pueden verlo las veces que quieran, no hay problema, pero es bastante simple. Primero, ustedes dieron un correo electrónico a inglés corporativo al momento de, de hacer su inscripción, ya sea con recursos humanos o ustedes dieron unos, unos datos. Entonces, posiblemente las personas que tengan error tengamos dos correos o el correo esté malo o algún puntito, no sé. Entonces, eso tiene arreglo, ¿eh? no hay que preocuparnos porque suele reportarlo y con todo gusto se les apoya. Entonces, eso, esos datos. Eh, esa verificación ustedes la pueden hacer partiendo del día de mañana. Pueden hacer la activación de su usuario. El proceso es bien simple. Nada más tienen que ingresar al online.inglescorporativo.net en el buscador. Bueno, es en la barrita URL de su navegador. Eh, eso es manual o simplemente dan clic en el enlace que les vamos a enviar por medio del correo. Una vez estemos ahí, ingresamos. En nuestro correo electrónico y la contraseña genérica 12345. Cuando leemos enter nos va a aparecer así como una alerta así en rojo de que primero necesitamos activar eh, el, el, la cuenta. Entonces es como una verificación que nos está pidiendo y ahí nos detalla el correo que nos ha enviado esa verificación. Nos vamos a nuestro correo personal a la bandeja de Gmail eh, de percatarnos de que no esté en la bandeja eh, si no esté en la bandeja de entrada eh, no esté en spam no deseados o promociones. entonces eso se va a verificar al momento de hacer eso deme un segundo Fíjese que me confirmaban que ya pueden hacer la activación de la cuenta. Entonces, esperemos al terminar la conferencia eh, para que ustedes hagan la activación de su, de su plataforma. Entonces, una vez hayan hecho la confirmación de la verificación, eh, entran de nuevo con su correo electrónico 1, 2, 3, 4, 5 y les tendría que aparecer. Esto que estamos viendo acá. No sé si logran ver. Una vez eh, tengamos ya el acceso, nos va a aparecer esto. Nos aparece el módulo, principiante módulo 1. Si aquí les aparece su nombre aquí, en esta parte, es que ya entraron a la plataforma y aquí no les aparece nada, es porque aún no les hemos dado acceso al curso. Ustedes lo único que tienen que hacer es reportar lo que no tienen acceso y nosotros les estaríamos enviando la invitación. Ahora la plataforma es bien fácil, es bien intuitiva de utilizarla. Por ejemplo, acá estamos viendo usted está inscrito en este curso y menciona la palabra pues ver curso, ¿verdad? Entonces ingresamos ahí, esperamos un rato y ya nos aparece la plataforma. Dentro de la plataforma vamos a encontrar lo siguiente. En esta parte de acá, que es esquina superior derecha, encontramos Panel de control, perfil, cuenta, cerrar sesión y reanudar su último curso. Acá vamos a encontrar, normalmente es el nombre completo, el usuario de 1. Y vamos a encontrar también acá el detalle del grupo o del módulo donde usted está inscrito, que es principiante 1. En la esquina acá, en esta parte vemos el panel de control ya del curso, se puede decir. En donde encontramos curso, progreso, fechas, discusión, encontramos el students book, encontramos notas, información del curso. Dentro de curso vamos a encontrar cuatro secciones, que sería la sección 1, sección número 2, sección 3 y encontramos la sección 4. Todo esto está diseñado para que se trabaje en las cuatro semanas que dura el curso. Es decir, la sección 1 es el equivalente a la semana 1 de clases. Y dentro de la sección 1 vamos a encontrar una serie de ejercicios, así como los videos de las clases grabadas, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una clase grabada. Este es un ejemplo que estamos viendo. Y Julio César como el emperador. Ah, Aquí me está extraño. la clase, <laughs> me Sí, está corriendo <laughs> me la clase. Y luego de eso tenemos acá una serie de ejercicios y, y tareas. <laughs> <laughs> Encontramos acá el video 1 y tenemos la tarea 1. Por ejemplo. La clase número uno dice acá que se trató afirmative a negative statement. Ok, entonces tenemos esto acá. La tarea uno es relacionada al tema que acabamos de mencionar. Entonces acá bien fácil como nosotros vamos a ir haciendo nuestras tareas. Todo esto se trabaja dentro de la plataforma. Acá vamos a darle al team marín ahorita. A ver si nos salen buenas. Y entonces es de ir contestando, ¿verdad? No es esa la idea. Ahorita, pues, por ahorrar tiempo, eh, lo estamos haciendo, pero si se fija, aquí nos desaparecen rojitos las que están malas, ¿verdad? Y en verde, las respuestas que están correctas. Entonces, acá nos da un puntaje que dice parcialmente correcto: 12 puntos de 20. Es decir, que yo respondí ciertas preguntas buenas y no estoy logrando los 20 puntos, sino que 12. Ahora, eso yo lo puedo eh, ir verificando en la parte de progresos de cuánto es lo que hemos ido avanzando. Se fijaron que decía 12%. Si se fijan ahí en esa barrita negra, dice que tenemos el 12% de 100 completado. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Lograr que dentro de la sección 1, que estamos viendo acá que es esta, una gráfica de barras, esto esté en un 80%. Acá hay un error, esto dice 50, pero mañana lo arreglamos, esto va a decir acá 80. Entonces, cada una de la, estas gráficas, estas barritas, tienen que estar en el 80 como mínimo. Si ustedes pueden dar más de lo, no hay, no hay ningún problema. Entonces, aquí pueden ustedes ir viendo el porcentaje de los ejercicios que han ido realizando. Acá con estos que hemos hecho nosotros, nada más tenemos 2% de avance, ¿verdad? Entonces ahí es, es bastante largo, pero no es nada complicado. Luego vamos a la videoconferencia 2, just question and short answer, y luego a la tarea número 2, y así sucesivamente. Una vez vayamos desarrollando las clases semana por semana, vamos a ir avanzando en cada uno de estos ejercicios. Y luego pasamos al siguiente, tarea 4, y así sucesivamente. Entonces, es bastante intuitiva la plataforma, no hay donde perdernos. Lo único que sí les menciono en la sección 3, perdón, en la sección 2, hay un examen tipo laboratorio, es como un parcial, más o menos. Entonces, acá van a encontrar un examen que tiene una ponderación bastante alta con respecto a la evaluación o la nota, ¿verdad? Y luego en la sección 4 también vamos a encontrar eh, la unidad 4 y se le agrega el examen final. Se le agrega el examen final, ¿verdad? Que eso está, es, es lo último que se hace en la clase. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, consultas por el momento para poder solventarlas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Iris? <laughs> Tiene el micrófono apagado. Sí, todo bien. Ok. Bien claro. Sí, la verdad es que es bien, es bien, como les digo, no es difícil de usar la plataforma. Igual pueden ver el video las veces que quieran para hacer la activación, no es nada complicado. Es como hacer una recuperación de algún correo, por ejemplo, alguna cuenta. Ok, entonces vamos a ir avanzando. Ya como que para ir terminando, entonces vimos parte de la recepción de enlaces. Sí, hay que tener en cuenta eso. Les va a llegar el día de mañana por correo y luego por WhatsApp. Ahora, es importante que por favor nos confirmen de recibido cuando les llegue esta información. Primero, pues para saber de que ustedes ya tienen la información correcta o la información correspondiente. Y nosotros pues para estar seguros de que ya, de que no va a haber ningún problema el día del inicio de clases. Ahora vamos a ver parte de la política de asistencia. Yo les comentaba hace un rato de que es importante el 80% como mínimo dentro de las clases para que ustedes puedan aprobar satisfactoriamente el, el curso. Si en un dado caso ustedes ya se inscribieron y quieren darse de baja, no se puede. La inscripción ya está procesada y ya se generó una orden de inicio que se le envió a su empresa. Ahora, si ustedes quieren dar de baja, hay dos opciones. Eh, tienen que terminar el módulo y luego que terminen el módulo, cumpliendo el mínimo de asistencia que es el 80%, se dan de baja para el siguiente. Esa es la primera opción. O en todo caso, tendrían que absorber el costo de lo que se invirtió en ustedes por la capacitación, que son 71 dólares con 99 centavos. Ahí depende de las empresas también, porque hay empresas que manejan una política de asistencia a los cursos eh, que es obligatorio, requisito. Es decir, si se inscribe, tiene que conectarse a clases. Si no, mejor no se inscriba, ¿verdad? Entonces, manejan así. Y así si se inscribieron y no se conectan, pues ellos les cobran la participación, pero eso ya depende de la empresa, ¿verdad? Entonces, en resumen es de conectarnos como mínimo al 80% de asistencia. Igual es de cumplir un 80% dentro del avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje para mantener como que por un lado la, el tiempo de conexión en la clase y por otro lado pues el desarrollo de contenido y evaluaciones dentro de la plataforma. Los horarios están establecidos y son de 8 de la noche a 10. Que mire, profesor, inicia la clase antes y terminemos antes. No, los horarios son de 8 a 10. Si usted llega a las 8 y 20 y piensa de que porque llegó 20 minutos tarde ya no se puede conectar, no, usted conéctese porque por cada minuto que usted está conectado le está generando puntaje. Nosotros lo medimos con un porcentaje de asistencia que son, creo que es el 0.8. 3% por día que usted se está cubriendo para llegar a ese 80%, más o menos. Creo que no es exacto el dato. Eh, entonces, sí, es importante eso. Si usted llegó tardecito, conéctese que esos minutos le van a servir, ¿no? Desde que siempre va a llegar tarde, pero siempre ocurre que un viernes hay tráfico, que un día de pago las calles rebalsan. Entonces, no sé, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahora, importante tener la cámara encendida siempre al momento de estar en la clase. Ahorita pues estamos en una conferencia, no es como que obligatorio, ¿verdad? Eh, pero eh, sí es necesario que ustedes, que ustedes tengan la cámara encendida ya cuando iniciemos las clases el día lunes. Ahora, la duración exacta son de dos horitas clase. Eh, en ocasiones nosotros damos una sesión uno a uno y siempre es diez minutos después de que terminó la clase y se queda el profesor el profesor y un alumno, ¿verdad? Brindándole como apoyo. Si usted considera que está deficiente en algo, puede conversar con él, él le apoya y eso es en el transcurso de la clase como tal. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el 80% mínimo de asistencia? El, el 20% restante, nosotros lo dejamos como un espacio para eh, cosas pues como que yo salgo tarde de mi trabajo o no alcance a llegar a la casa, alguna emergencia familiar, eh, estoy mal de salud, por ejemplo. Entonces ahí entra este 20%, pero este 20% nada más es el equivalente a dos clases, dos clases máximo que usted puede faltar, o sea, que no se conectó las dos horas, son cuatro horas clases que usted tiene como margen para poder eh, para poder este, no estar en la clase, ¿verdad? Entonces, eso más que todo, y luego, pues, trabajar en los ejercicios de la plataforma es importantísimo, ir avanzando una tarea, un ejercicio como mínimo, ¿verdad? Es lo que nosotros solicitamos. Ahora, hay una encuesta de satisfacción también, que esto se hace al final de la clase, pero este es tema ya para que el profesor se los explique a ustedes, ¿verdad? Sería alargarnos demasiado, pero eso es fácil también. No sé si alguien tiene alguna duda, tienen preguntas para poderles apoyar. Okay, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver parte de las normas de convivencia. Aquí es importante tomar en cuenta de que estamos como que estuviéramos en un universo, en un salón de clases, lo único que es una modalidad virtual. Por ende, hay sonidos ambientes que el panadero, que la mascota, que quizás vivimos a la orilla de calle, el ruido de los vehículos, etc. Entonces, es de tomar en cuenta eso y ser considerados primero con el profesor y con las demás personas, ¿verdad? entonces siempre de tener cuidado con eh, el, el botoncito de, de mute o silencio que esté activado o desactivado dependiendo si usted está participando o no, verdad. Ahora hay una lista de asistencia también en las clases y esta lista de asistencia se les pasa como mínimo dos veces, máximo son tres veces por clase, una a los primeros 20 minutos quizás de la clase, uno a mediados de la clase y, y casi 10 minutos para que termine, ¿verdad? entonces Ahí va a depender del profesor. Para que el profesor le pase la lista de asistencia, es importante que usted tenga su nombre completo, así como el mío aparece en inglés corporativo abajo en la, en la pantallita. Eh, en su caso tiene que aparecer el nombre, ¿verdad? En su sería su nombre completo o un nombre dos apellidos o un nombre un apellido. La idea es que pueda podamos identificar quién es el que está conectado tanto con la lista que tiene el profesor y quién está presente, ¿verdad? Luego, la cámara encendida, ya les dije, es importante que la tengan siempre activa. Igual, la participación activa es bastante importante. Es decir, eh, yo me conecto, pero nunca participé. O sea, siempre tuve la cámara apagada, entonces no, solo era por compromiso, okay, ¿Verdad? Entonces, participación activa, importante. Eh, hay que tener, el, bueno, el uso de chats, ya les comentaba de que es uso estrictamente académico, ¿verdad? Así que cuidado ahí con algún. Algún sticker, algunos memes ahí que sean fuertes. Luego, mantener el respeto siempre, ¿verdad? Ya sea con sus compañeros, cuidarse de la vestimenta, eh, respetar al profesor, etcétera, ¿verdad? Y cámara siempre en sentido. Vamos a ver esta última lámina que es tareas y evaluaciones, en donde ya les comentaba que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas para completar el curso satisfactoriamente. Las tareas ya están en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Y ahí entre paréntesis yo les comentaba de que pueden adelantar contenido. Lo recomendable es ir a una clase o un ejercicio, pero si ustedes eh, tienen tiempo pueden adelantar contenido, no hay ningún problema. Ahora, todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos aproximadamente el viernes. Eh, antes de la medianoche porque el lunes tempranito nosotros enviamos un registro, un informe a ISAFOR que es semanal y posiblemente a algunas empresas que lo solicitan, ¿verdad? Entonces para que vayamos al día eso es importante. Y luego tenemos fechas límites como para terminar los exámenes medios, el examen final y por último pues el material de apoyo será compartido. En, en, en formato digital y a criterio de su profesor, ¿verdad? Y no se le obliga a nadie a que gasten X cosa, pero sí se utiliza bastante material adicional que se los comparte su profesor por medio de los canales de comunicación oficial, que sería el WhatsApp en este caso, ¿verdad? Y por último, vamos a ver las fechas programadas más o menos que tenemos porque posiblemente podamos ir avanzando antes. Iniciamos clase, ya dijimos, el 22 de agosto. Entonces, la sección 1 tiene que estar cubierta del 22 al 26 de agosto. Luego vamos a la semana 2, en donde tenemos que cubrir la sección 2 de la plataforma y tenemos que cubrir el midterm, que es el examen como de mediados de curso, un examen tipo parcial. Este va del 28 de agosto al 2 de septiembre. Y en la semana 3 cubrimos la sección 3 del 5. Al 9 de septiembre. Y en la semana 4 vamos a tener la sección 4 y el final exam que va del 12 al 19 de septiembre. En este caso terminábamos un día antes, creo que era 16, pero como tenemos el asueto del 15 de septiembre, entonces se corre la clase. Es decir, el 15 de septiembre no hay clases, el 16 sí, pero solo llevamos 19, nos falta una clase. Que esa se cubriría el lunes 19 de septiembre. Aquí ustedes van a haber finalizado el módulo completo de cuatro semanas. Y ahí pues ustedes van a recibir su acreditación por cada nivel aprobado. Y ahí pues la imagen es de carácter ilustrativo, ¿verdad? Entonces es parte de la presentación que yo tenía preparado para ustedes. Así que no sé si tienen dudas, si tienen consultas para poder. Aclarar, ¿verdad? No sé si todo está claro. Sí, todo está bien claro. Ok, vamos a responder acá una preguntita. Vamos con Jonathan Ramírez, adelante. Hola, buenas noches. Este, yo solo, solo una consulta así, rapidita, que este. Ya intenté ingresar a la plataforma con mi correo, pero no estoy sé seguro si es con el que me inscribió la, la empresa o con el institucional que, ellos, que uh -huh. ellos manejan. Entonces, espero en todo caso que me llegue el correo de confirmación y luego intento o, o sería que... ¿Qué que mensaje haya, le aparece? Eh, ¿Qué mensaje le apareció? Que, eh, me sale que... Eh, no se ha podido iniciar tu sesión, dice. Correo electrónico o contraseña incorrectos. Uh, sí, posiblemente sea con otro. Vamos a hacer sí. algo, Jonathan. Eh, Espere que le dé la notificación el día de mañana de, 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 de los enlaces y todo. Y lo primero que haga, revise que sea el módulo correcto, el horario, eh, todos los datos, y se une al grupo de WhatsApp. Una vez esté en el grupo de WhatsApp, hay el personal administrativo que le puede apoyar. Usted solo reporta ahí en el grupo, ¿verdad? Que tiene problemas con su plataforma y ahí alguien lo va a atender. Igual Ajá. para todo, es... pero de indicación general. Uh -huh. ¿Alguien más tenía alguna duda? Creo que... ¿Alguien más? Ok, entonces, eh, bueno, creo que vimos algunos de los, de los temas bastante importantes, quizás habían dudas, las solventamos. Eh, nada, espero que, que el programa le guste, la verdad que es un programa bastante bueno, eh, es un programa que contiene bastante contenido. De inglés que va dirigido para el trabajo, pero asimismo lleva contenido estandarizado o general, le podemos llamar del idioma inglés, lo que va a hacer que sea una experiencia como que, ah, quizás yo sabía esto, pero este vocabulario es totalmente nuevo para mí, ¿verdad? Entonces, es la idea. El programa es bastante bueno, tengan las expectativas bastante altas. Eh, iniciamos ahorita con el primer módulo, es un proceso largo, sí, pero los cambios se empiezan a ver. Hay cuatro meses más o menos que ustedes ya lleven de corrido, uno ya como que empieza a perder el miedo, ¿verdad? Pero el primer módulo es difícil y vamos a tratar de adaptarnos todos. Recordar que tenemos múltiples personalidades conectadas en una clase y es trabajo del profesor hacer que todos nos integremos, ¿verdad? Entonces, eso de ser constante, es de meterle, como yo les decía, y, y nada, eso, ¿verdad? Adelante, Iris, ¿tiene ahí alguna duda? No, solamente comentar. Buenas noches. Eh, de hecho, yo ya me estoy apoyando bastante con el Duolingo. Entonces, ahí tengo ya un repertorio de, de, de páginas, que de, de palabras que no entiendo. O sea, allí ya estoy bastante encaminada. ¿no? Ok. Es que... Sí, claro, hay aplicaciones que ayudan bastante. Igual... Eh... Yo en lo personal miro bastante estas cosas, se llaman podcasts en inglés, ahí hay de diferentes niveles hay, y, de, y de diferentes, hay de películas y ayuda un montón y eso lo hago de manera autodidacta, no porque un profesor me lo diga, sino que yo lo hago porque a mí me gusta escuchar, a mí me y eso le está ayudando a uno. Entonces, y es que de eso se trata, porque yo les puedo decir, sí, vamos a lograr el 80% de, o sea, vamos a ser bilingües, ¿verdad? En, en año y medio, yo les puedo decir eso, pero si tenemos a alguien que solo se conecta y a saber quién es porque no participa, o sea, es mentira, es mentira. Entonces implica, sí, sacrificio porque pues llegamos cansados de trabajar no es un horario no es como que tan accesible porque de nueve de ocho de la noche a 10 mucha gente pues antes de inscribirse a esa hora quizás ya estaban dormidos pero están haciendo una inversión de tiempo un sacrificio que es la familia que los hijos sí pero al final se empiezan a ver los resultados entonces yo lo miro de esa manera verdad así que no es es una inversión que están haciendo es una inversión así es que Nada, felicidades por haber tomado la iniciativa de participar. Eh, es un programa bastante bueno, bastante bonito, así que vamos con todo. Tenemos aquí a José Pacheco, adelante. ¿Tiene ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola, buenas noches a todos. ¿Me escucha? Sí, le escucho? Sí, la escucho. Solo tengo una duda. Eh, eh, la conexión, sí, yo sé que es obligatoria para la asistencia. Lo único es que el día viernes yo. Eh, hago mi trabajo prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las once de la noche entonces no sé cómo puede o sea yo sí me puedo conectar pero no, no estoy concentrado en mi trabajo. Sí entiendo eh, yo entiendo lo, lo que sucede acá es esto si sí está generando como un puntaje de asistencia que usted esté conectado y lo puede hacer no hay ningún problema porque es peor que ni siquiera se conecte, verdad. Eh, lo que sí le recomiendo es que mire el video al menos el día después, eh, un día siguiente, para que más o menos esté en sintonía, que es lo que estuvieron viendo y no llegar como que en la luna, ¿verdad? el día siguiente a la clase, por ejemplo. Entonces puede hacerlo, no hay ningún problema, José. Por ahí me preguntan si voy a ser yo el teacher. No, no soy yo. Yo solo trabajo en el área administrativa, todo lo que son procesos, coordinando todo lo que tiene que ver este tema de capacitaciones, pero su profesor va a ser, creo que se llama José Javier o Irma Carballo, pero aquí tenemos dos grupos, o sea, hay bastantes personas, vemos 30, pero los grupos son de 20, entonces va a haber un grupo de 20 con un profesor y otros 20 en otro grupo. Entonces, cualquiera de estos dos profesores, Irma Carballo o José Javier, creo que se llama, van a ser sus profesores. Ahora preguntan acá eh, que si se va la luz, si hay apagones de energía eléctrica por lluvia, se repetiría la clase. Fíjese que se repite la clase si se le, si se le fue la energía eléctrica al, al, al profesor y se quedó sin internet, ahí sí se reprograma, pero si a usted se le apagó, ¿verdad? Su computadora se quedó sin luz. Entonces la clase continúa porque hay más personas que están conectadas, entonces no podemos cancelarla por una persona. Ya cuando es bien fuerte, por ejemplo, hace unos que un mes o unos, unos temporales bien fuerte, seguido, seguido teníamos problemas y sí se reprogramaban las clases, pero sí afectaba a la clase de, del profesor, ¿verdad? Que él la estuviera dando. De lo contrario, es de tratar de conectarnos y regresa, ¿verdad? Ahí en la luz, pues nos conectamos y no hay problema. Si no, para eso está ese 20% que yo les comentaba, que es equivalente a cuatro horas como margen, ¿verdad? Que ahí de pérdida de clases, por ejemplo, ahí entrarían esos, esos apagones. Bueno, entonces, eh, creo que sí. Ahora sí, de mi parte sería todo. Gracias, en serio, por, por haberse tomado el tiempo de estar presente. Nos vemos el día lunes sin falta. Y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Cruces? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, adiós. No, gracias. Buenas noches a todos. Ay. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.